Al atardecer saludamos a los televidentes que a esta hora se conectan con El Tiempo Televisión. Hoy nos acompaña Katherine Saavedra, ella es jefe de cooperación del Instituto Roosevelt, quien nos contará sobre la Marcha de la Moneda, una campaña con propósito social. Katherine, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, María Fernanda, y un agradecimiento a todos los televidentes. La Marcha de la Moneda, ¿cómo surge? ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Claro que sí. Esta es una campaña dirigida por el Instituto Roosevelt, el primer hospital universitario pediátrico de Colombia. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá y el objetivo básicamente es unir a través de este cordón rojo, a través de este hilo rojo, a todas las personas que quieran ayudar a los niños con parálisis cerebral, que son pues nuestro principal usuario en el hospital. Claro, quiero preguntarle precisamente por el cordón rojo, por ese color, muchas gracias. El símbolo del hilo rojo, ¿qué significa para el Instituto Roosevelt y por qué escogieron este color? Bueno, precisamente tiene dos iniciativas o dos mensajes. El primero es un cordón para que sea usado en los zapatos, porque precisamente es para motivar a que apoyemos a aquellas personas que no pueden caminar. Entonces, por eso un cordón para que lo usemos todos en los zapatos como símbolo de apoyo a estos pacientes. Pero además, ustedes saben que hay un concepto o un mito en Japón que dice que el hilo rojo de la vida une a dos personas. Entonces, lo que queremos es que a través del hospital nosotros seamos ese hilo rojo que una a un paciente con cualquier donante o cualquier persona que nos quiera ayudar. Precisamente hablemos de eso, de cómo los televidentes pueden ayudar, en qué fechas ustedes están recibiendo donaciones y de qué manera lo pueden hacer. Claro que sí. Nosotros estamos recibiendo donaciones por diferentes canales. Tenemos una cuenta corriente con el Banco de Bogotá. Asimismo, tenemos un canal de pagos electrónico PayU a través de la página apoyaroosveltcolombia.org o a través de nuestro portal institutoroosevelt.org.co, y a su vez recibimos pues todas las donaciones de manera física en nuestro hospital. La dirección de nuestro hospital es Avenida Circunvalar número 1750. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar y con todo gusto, pues todas sus ayudas serán supremamente valiosas y bienvenidas para nuestros pacientes. Claro que sí. ¿Cuál es la meta que tiene la campaña para este 2018? Claro que sí. La campaña va desde este mes, desde julio hasta septiembre. Lo que queremos es recoger más o menos 53 millones de pesos. El objetivo es poder recaudar y poder comprar 4 BIPAPs, que son soportes ventilatorios para los niños que tenemos internados en nuestro pabellón de crónicos. Estos son unos soportes que van a permitir o les va a brindar una mejor calidad de vida a estos pacientes y va a permitir que ellos puedan respirar de una mejor manera. Ese es el objetivo. En este momento la campaña busca mejorar la condición de vida de los niños con parálisis cerebral. ¿Qué otras labores sociales realiza el Instituto Roosevelt? Claro que sí. Nosotros atendemos 45 mil niños en el año aproximadamente, no solamente con parálisis cerebral. Nosotros somos un hospital que atendemos a pacientes con patologías bastante complejas o pacientes que tienen 3 o 4 patologías al mismo tiempo. Así que hacemos una gran cantidad de eventos. Ahora muy pronto tenemos con Missy vamos a hacer un evento. En diciembre tenemos nuestra celebración de Navidad. También el próximo año vamos a tener nuestra cena concierto en donde invitamos a todas las personas a que asistan. Tenemos un gran artista que todavía no puedo anunciar, pero estamos constantemente recibiendo donaciones, no solamente monetarias. Siempre recibimos con gran regocijo ropa, alimentos, todo lo que tiene que ver con productos de aseo para niños, pañales y demás, así que siempre bienvenidos. ¿Qué actividades ustedes realizan teniendo en cuenta de que son una entidad sin ánimo de lucro? ¿Cómo hacen para sustentar diariamente estas ayudas que promueven ustedes para los niños con menores favorecidos? Claro que sí. Pues nosotros, como somos una entidad de salud, pues nuestro principal enfoque, pues claramente son los pacientes que atendemos a través de nuestras EPS y aseguradoras. Digamos que ese es nuestro principal fuente de entrada, pero al mismo tiempo tenemos otras fuentes de negociación. También tenemos Plan Salud Plus, que es un programa en donde les brindamos a las personas un nuevo servicio médico, en donde las personas con precios supremamente favorables pueden acceder
y bueno, tenemos una gran cantidad de alianzas con diferentes entidades y empresas, y así es como nos financiamos. Es decir, las empresas pueden en cualquier momento contactarse con ustedes para que puedan ayudar a mejorar la condición de vida de niños, no solamente como en esta campaña, la marcha de la moneda para promover su ayuda de niños con parálisis cerebral. ¿Qué tal si finalizamos esta entrevista con la invitación para los televidentes y para las personas interesadas en estas causas sociales para que se unan y por supuesto no dejen de ayudar? Claro que sí, invitamos a todas las personas, todas las ayudas son supremamente bienvenidas y valiosas para nosotros. Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Instituto Roosevelt, y también nos pueden contactar a través del teléfono 310-422-2085, a través del correo electrónico donacionroosevelt@ioir.org.co, y pues a través de nuestro hospital, ahí los estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterine, por estar con nosotros hoy al atardecer y compartirnos esta información bastante importante para la gente que le busca este tipo de causas sociales. Gracias, María Fernanda. Y a todos ustedes los invitamos para que continúen aquí con nosotros por El Tiempo Televisión.